pasado 29 de octubre fue beatificada Sor María Catalina de la Congregación de las Siervas de María, instituto fundado por Madre Soledad Torres Acosta. Es por eso que nos acercamos con nuestras cámaras a la Casa Provincial y a la Casa de Reposo de las Hermanas en Santander. Allí las hermanas nos acogieron y pudimos conocer de primera mano la historia, el carisma de la congregación, así como la beatificación y su proyecto vocacional. Pues sí, nuestra congregación nos llamamos Siervas de María, Ministras de los Enfermos. Nació en Madrid el 15 de agosto de 1851 y nuestra fundadora, que es Santa María Soledad Torres Acosta, bueno, pues en un principio nació porque hacía falta, se dejaba sentir esta laguna del cuidado de los enfermos a domicilio. Y había un sacerdote muy soñador, don Miguel Martínez, que quiso fundar, pues tuvo esa idea de fundar la congregación. Eligió a seis, faltaba una, la cual era Madre Soledad o Manuela Viviana, que ella misma se fue a ofrecer y realmente por eso se la considera la fundadora. Todas más o menos la dejaron sola y ella continuó con el carisma de atención a los enfermos. Ella, con la fuerza del espíritu, el amor que tenía a los enfermos, continuó esa misión. En Cantabria pues fundaron, también fue fundación de Madre Soledad, el 9 de noviembre de 1875, porque ella venía varias veces para trasladar a las hermanas que iban al ultramar, pues venía la Madre Soledad con ellas y se hizo muy conocida del señor obispo don José Crespo, las recogía en el palacio y pidió que fundasen en Cantabria. Bueno, pues la congregación está dividida en 8 provincias, más la curia general que se encuentra en Roma. En 1913 fue cuando la Madre General decidió reorganizarse en provincias porque era mucha la extensión y no se llegaba a todo, claro. Y entonces, bueno, España cuenta con 4 provincias: Madrid, Andalucía, Cataluña y Castilla, que está aquí, se encuentra la Casa Provincial aquí en Santander. La espiritualidad de la Sierva de María, pues es contemplativa en la acción, o sea, hacer nuestro trabajo viendo a Dios en ello. Cooperadora con Cristo en la salvación de las almas, que es la misión fundamental, y abandonada en la providencia, que es ese abandono total en la providencia, pues signo de nuestra gratuidad, ¿no? Nuestra misión es gratuita y vivimos pues abandonadas en la providencia. Bueno, pues yo que les voy a contar, pues que hemos vivido esa fecha del 29 de octubre, pues con muchísima emoción, con mucha ilusión, una fecha tan esperada y que ha marcado como ha sido una fecha histórica para nuestra congregación. Ella vivió pues nuestro carisma pues a tope y eso nos quiere decir que el carisma que nosotras tenemos, pues que sí, que podemos vivirlo porque que eso nos lleva a la santidad. Como ella lo vivió, nosotras también podemos llegar algún día a santificarnos. ¿Dónde nació Sor María Catalina? Si queréis, bueno, pues ella nació Sor Catalina el 25 de noviembre en Pamplona, de una familia distinguida. Su padre, don Tiburcio, que llegó con el tiempo a ser presidente de la Diputación Foral de Navarra, y su madre, doña Leonor, también pues una familia distinguida y muy buena. Ella estaba entroncada con la familia de San Francisco Javier. Y bueno, Sor María Catalina, pues de sus padres nació esta hija que vio después, cuando sus padres ya murieron, que murieron bastante a los pocos. Ella nació en 1848, su madre murió en el 871 y el padre en el 800, no, su madre en el 68 y su padre en el 71. Entonces ella se encargó de la familia, de sus hermanos, pero siempre con esa inquietud de algo que Dios la pedía, pero primero se encargó de la familia. Llegaron las Siervas de María a Pamplona.
y ella pues fue, nos conoció, y precisamente era la Madre Soledad, nuestra fundadora, la que estaba allí. Dice que desde el momento que ella trabó conversación con las hermanas, nos conoció, dijo que Dios la quería allí, y allí ya pues fue cuando pidió la entrada en su instituto. También nos acercamos a la residencia de las Siervas de María, que tiene el nombre de la fundadora, Santa María Soledad Torres Acosta. Allí viven 10 hermanas y 30 residentes que, como descubrimos, son consideradas como de la familia. También dialogamos y compartimos con las hermanas su proyecto vocacional y su experiencia a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud. Pues el significado de la casa, pues podría decir que es lo que queremos ofrecer con nuestra residencia, una casa, un lugar donde se encuentren en un ambiente familiar y de reposo, porque queremos que las personas aquí acogidas estén en un ambiente sereno, tranquilo, que se sientan queridas. La comunidad la formamos 12 hermanas de Siervas de María. Bueno, pues esta residencia tiene capacidad, como decimos, para 30 residentes. Es una pena que no tengamos más sitio porque nos invaden a pedidos por todas partes, por tanta necesidad como hay en Santander, incluso en la provincia. Tenemos una lista, pues por decir algo, unas 100 y pico apuntadas. Y de momento pues no queremos atender más porque es imposible. Se les va dando largas y se pasan la vida llamando que cuando les toca venir, que cuando las recogemos, pero no podemos atender tanta necesidad. Entonces, al ser menos, formamos una familia, que ellas incluso forman parte de nuestra misma familia y se sienten acogidas pues como si fuéramos una de nosotras. Y procuramos atenderlas lo mejor que podemos, dedicarles el día sin mirar horas y hacer con ellas pues como si fuera un familiar nuestro. Bueno, pues lo vivimos con fe y con mucha esperanza, porque sabemos que Dios es el que pone la semilla de la vocación en cada joven. Pero ahora hemos tenido el gran evento en Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud y eso ha sido para nosotras como pues una gran plataforma para contactar con los jóvenes, estar con ellos, vivir con ellos y ver sus valores, que son muchos. Y ahí pues les hemos podido descubrir. Nosotros también estuvimos participando en esa jornada con mucha alegría y claro, un poco sorprendidas de la grandiosidad que fueron esos 2 millones con los que pudimos convivir, ¿no? Sobre todo en la vigilia, aquella famosa de los 4 vientos. Entonces, yo creo que lo nuestro ha sido muy positivo el haber ido allá, porque actualmente tenemos algunas jóvenes que quieren hacer una experiencia en el seguimiento de Jesús y concretamente en nuestro carisma. Entonces, pues estamos muy esperanzadas. Nos alegra muchísimo el poder estar ofreciendo nuestros servicios aquí en Santander y que pues nos sentimos muy felices de poder servirles en las personas que viven con nosotras aquí en la residencia y de esa manera pues hacer de una forma muy sencilla pero visible pues el amor de Dios que se sigue interesando por todas las personas y en concreto con las personas mayores y ancianas. O sea que nos sentimos alegres y felices de poder ofrecer este servicio aquí en Cantabria.